El asunto de Tlacapán, precisamente ayer tuve reunión en Tlacapán con la constructora que se encargó de hacer el proyecto del alumbrado LED y el supervisor de Culiacán y en contratistas, entre ellos. Llegamos al acuerdo ya, finalmente se van a hacer el compromiso, incluso ahorita estoy esperándolos, tengo una cita con ellos para entregarles una serie de requisitos y firmas de aquí de parte del departamento para hacer la entrega a CFE y que den por finalizado la rehabilitación de todo el alumbrado. Van a reponer completamente todas las lámparas y van a terminar de colocar una parte de un cableado que no había sido colocado nuevo desde un principio, desde que se inició la construcción de esta obra. Ahí estuvimos con gente de técnicos de aquí de nosotros, del ayuntamiento, del departamento de servicios, y ellos traían también a su gente y comparamos todo el proceso, todo el manejo del material que se llevó a cabo, todas las anomalías, todo lo que estaba mal desde un inicio de la instalación, y se llegó al acuerdo que se van a hacer 100% responsables de la obra. Entonces se va a entregar, hoy me dicen fechas, hoy pactamos fechas, lo más rápido que se pueda finalizar con esta obra para que nos entreguen completamente funcionando todo como debe ser. ¿Cuándo empiezan a trabajar? A partir de mañana. Sí, hoy nada más compactamos lo que son las fechas de mañana, ellos traen todo el material, el ayuntamiento no va a aportar absolutamente nada, esto es garantía 100% de ellos. ¿Actualmente en qué están trabajando? En el área de servicios públicos. Pues ahorita en el área de servicios públicos lo que viene siendo usos múltiples, empezamos con limpiezas de maleza en el polideportivo, acá el camino al polideportivo que se encuentra muy deteriorado y falta de mantenimiento, empezamos a limpiar todo el área de las banquetas, todo lo que incluye maleza, para posteriormente empezar con la rehabilitación del alumbrado, que ahí se encuentra actualmente vandalizado, robo de cables, centros de cargas, ahí son 29 lámparas que no está funcionando ahorita ninguna, se echó a andar una solamente que está, la última lámpara, de aquí para allá es la última lámpara que fue la que se echó a andar ahí y que es la que le proporciona luz nada más a esa área, pero la idea es terminar toda la rehabilitación de ahí por completo. También está personal de usos múltiples con la limpieza de las villas. Ahorita estamos desmontando todo lo que son las villas navideñas que están en las diferentes jardineras desde el día de ayer y se va a terminar con el desmonte del pinito que está aquí instalado en la plazuela y se va a retirar también el que está en la glorieta. Sí, ya se va a quedar limpio esa parte. Estamos ahorita también con el alumbrado, atacando el alumbrado público de Palmillas y San Miguel de la Tarjeta, que quedó una parte inconclusa antes de pasar estas fechas decembrinas. Vamos a terminar también con eso.